Este fin de año abunda el dinero en la calle y los delincuentes también. Evite ser víctima de estafa. Bancos advierten de nueva modalidad de ciberfraude. Ahora suplantan su identidad desde un SIM telefónico. ABC celebra 40 años de contribuir al desarrollo del país desde la banca. ABC Comunica es un espacio de la Asociación Bancaria Costarricense para difundir y promover una óptima cultura financiera en Costa Rica. Aprovechamos para comunicar desde la ABC lo más importante de las últimas semanas. Durante la temporada de aguinaldos, le recomendamos no compartir información personal, mantener medidas de seguridad en los cajeros automáticos y verificar la autenticidad de las fuentes para evitar fraudes. Asimismo, alertamos de estafadores que se hacen pasar por funcionarios bancarios o gubernamentales, empleando tácticas como llamadas enmascaradas y correos con enlaces a páginas falsas para acceder de manera ilegal a cuentas bancarias y transferir fondos. Los bancos nunca solicitarán datos sensibles por teléfono o correo, instando a la ciudadanía a estar alerta ante estas prácticas fraudulentas. Se trata del SIM swapping, un fraude que compromete la seguridad al transferir números telefónicos a tarjetas SIM controladas por los delincuentes. Este riesgo cibernético permite acceso a cuentas en línea, incluyendo redes sociales y servicios financieros. Para prevenirlo, se aconseja resguardar los datos, usar contraseñas seguras, solicitar PIN de seguridad a proveedores telefónicos, estar atentos a las actividades sospechosas y emplear aplicaciones de autenticación. La Asociación Bancaria Costarricense conmemora 4 décadas de compromiso y servicio ininterrumpido en pro del desarrollo de Costa Rica. Durante este tiempo, hemos contado con el invaluable respaldo de nuestros socios y colaboradores, cuyo apoyo constante ha sido fundamental para alcanzar nuestras metas y propósitos. Agradecemos profundamente su dedicación y confianza. Nos enorgullece ser parte activa en la construcción y fortalecimiento del país. Y anhelamos seguir contribuyendo al bienestar de la nación en los años venideros. Gracias por acompañarnos y seguimos fortaleciendo una sana e informada cultura financiera en Costa Rica. Muy felices fiestas y un 2024 muy próspero.